Se te da muy bien. Por cierto, eres preciosa. ¿En serio piensas que vas a ligar conmigo? Se puede ligar en cualquier sitio. Voy a tener que hacerte varias pruebas. Y una TC. Puede haber hemorragias internas. No, gracias. Esa carrera me reclama. ¿Por qué? ¿Ya no puedes ganar? Pero puedo cruzar la meta. Hay una fiesta en la meta. ¿Nos vemos allí? Una prueba. Una TC. Saldrás en una hora. Tengo que irme. ¿Eres consciente de que te vas sin el consentimiento de tu médico y de que quiero que te quedes? El enrollado dijo que me fuera. El enrollado es imbécil. Está bien, pero debes firmar un formulario. Nena, yo haré todo lo que me pidas. ¿Qué os pasa a los tíos? ¿Tenéis que estar insinuando siempre? No lo sé. Quizás sea la testosterona. Tal vez. Deberías ir al médico por eso también. Dame eso. Toma. Me darás suerte. Tranquila, me volverás a ver. Espero que no, por tu bien. ¿Qué quieres? ¿Ahora ligas con los pacientes? ¿Estás celoso? No estoy celoso. Nos acostamos una vez. Y nos besamos en un ascensor. Así es, en un ascensor, una vez. En serio, ¿por qué no quedas conmigo? No. Casi muero hoy. Estuve así de cerca. ¿Y si me muriera antes de que pudiera salir conmigo? No seas tan soberbio. Venga. Es por la conquista, ¿verdad? ¿Qué? La emoción de la caza. Me he estado preguntando por qué estás tan empeñado en que salga contigo. Tú eres mi jefe. Y eso va contra las normas. Y además yo me niego. Es la conquista. Pero es divertido, ¿no? ¿Lo ves? Para ti es un juego, pero no para mí. Al contrario que tú, yo tengo que probar algo. ¿Me pides consejo? Sí. ¿Quieres ligar? Por favor, es importante. ¿Quieres saltarte a Berk? Busca que el jefe se implique. Tengo cosas más importantes que aguantarte. Compañeros de piso, problemas amorosos y familiares. ¿Quieres ir de gilipollas por la vida? Perfecto. ¿Quieres llevarte todos los méritos a costa de los demás? Perfecto también. Pero quítate de mi vista y entérate. Tu olor es apestoso. Me ha atacado. Meredith. Más vale que te vayas antes de que cambie de opinión y le permita que te haga picadillo con sus puñitos. ¿Qué? Nada. Es que... No es cierto. ¿Qué? Tú y yo. No es por conquistarte. No es un juego. Son tus pequeños y preciosos puños. Y tu pelo. ¿En serio? Huele bien. Y eres muy luchadora. Me controlas. No quiero salir contigo. Eso es ahora.